Muy buenas tardes, iniciamos de Porvito y hoy con un invitado de lujo. Aquí nos encontramos con Leonidas Druet, quien hoy viaja a Francia para representarnos en este gran torneo de karting. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, en primero muchas gracias por invitarme y bueno, sí, estamos con los ánimos muy altos y con las ganas de ya estar allá. Muy bien, ¿cómo estás, Leonidas? Bienvenido. Un saludo a Antonella, qué madre, está nerviosa. Pero bueno, la puso nerviosa el chico Leonidas Druet, que hoy se va justamente rumbo a Francia, a la ciudad de Le Mans, y que bueno, será un gran torneo importantísimo para el karting ecuatoriano, para el karting guayaquileño, para el karting en general, realmente lo que tú vas a lograr allá en este torneo importante de Francia. ¿Cómo está esa sensación, ese pálpito, Leonidas? Porque bueno, pues las esperanzas están puestas en ti, pero como tú también me lo dijiste en una entrevista pasada que te tuvimos acá en De Porvito, también te vas a divertir, pero obviamente a buscar el objetivo que es el campeonato, ¿no? Bueno, sí, allá el premio mayor, que es para toda la familia, es el primero, irnos a Napoli, que es el mundial. Bueno, vamos a estar siempre, bueno, divirtiéndonos. También vamos a estar, haciendo los mejores tiempos y aprendiendo un poco más. Cuéntanos un poco cuánto dura el torneo, cuántos días van a poder participar y cómo vas a acumular estos puntos. Bueno, vamos desde el sábado. Ya comenzamos a practicar desde el martes y del 21 al 25 son las carreras. Hasta el 24 son las carreras normales y vas acumulando puntos. Si no acumulas los puntos que se tienen que completar para ir a la final, te quedas hasta el 24 y bueno, sería una pena no estar ahí, pero bueno, vamos a estar siempre haciendo todo lo posible para poder acumular todos esos puntos. Con todo el ánimo del mundo, porque tú igual eres espectacular y bueno, estamos seguros de que nos vas a poder representar súper bien. Muy bien, ahí estaba. Leonidas, también hay que destacar también algo importantísimo, y es que no vas solo, también vas con una compañera ecuatoriana que también va a estarse sumando a este equipo ecuatoriano que nos va a representar allá en este gran torneo en Francia, en Le Mans. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cómo va a ser ese encuentro con tu compañera? Me parece que sale de Quito y estamos observando ahí imágenes más o menos de lo que es la pista donde se va a desarrollar este torneo. Bueno, mi amiga se llama Doménica Arellano, es de Quito. Y es una de las competidoras con las que, bueno, estuvimos en el Sudamericano, en el Panamericano y actualmente estamos en el mismo equipo. También estamos en el Nacional corriendo en el mismo equipo, pero bueno, obvio, no, si me va a pasar, obvio la voy a pasar. Y bueno, vamos a intentar hacer una buena dupla. Va a ser importante también el hecho de que no vas solo, vas con tus padres, van a estar tus padres ahí. Tú en una entrevista también pasada, repito, nos destacabas el hecho que fue importante siempre el apoyo de ellos y ellos van a estar contigo también en este evento importante que seguro que va a quedar en tu memoria y en la memoria de ellos, porque es un lindo torneo y una linda oportunidad para hacer historia. Bueno, sí, eso es más para ganar experiencia, porque bueno, eso es lo primero que se hace en cada campeonato al que vas. Bueno, por lo menos yo hago eso y bueno, si Dios quiere y si mi experiencia me ayuda también, aparte de Dios, que siempre me ayuda en todo, vamos a poder ganar y poder llevar ese título acá a Ecuador. Así es, ¿y cómo te sientes ya de saber que hoy te vas de viaje y nos vas a poder representar? Bueno, al Ecuador sabemos que no eres el único, varios deportistas nos están representando a nivel mundial. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes feliz, emocionado? Bueno, es una mezcla de emocionado, ansioso y bueno, miedo. Bueno, casi todas las carreras he tenido miedo, pero normal. No, o sea, nunca he tenido esos miedos de chocar o algo así, pero porque siempre Dios me ha protegido en todo y bueno, vamos a ir a ganar ya. Te estás proyectando hacia el futuro, es decir, ya hay a lo mejor alguna especie de cábala que tú tengas para este tipo de torneos. ¿Tienes alguna cábala, un ritual que hagas siempre de cara a una competencia, una carrera tan importante? ¿Eres de cábalas o sí, vas a lo tuyo? Sí, o sea, cábala hay una,
rezar antes de cada carrera y bueno, siempre me ha funcionado porque, bueno, si lo pides a Dios, obvio te lo va a dar. Muy bien, ahí estaba entonces Leonidas, bueno, también eso es importante, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Contándonos un poquito de lo que ya es esta expectativa. Hoy viaja rumbo a Francia, recordemos, Le Mans, donde va a ser este torneo importantísimo, y también hay que mencionar, bueno, los oficiantes que te están apoyando para esta carrera importante. Banco del Pacífico, la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, a través de la Dirección de Deportes, también es importante destacarlo. Valvoline, estará también Gamna Knife, está Del Portal, Liris, Luguiza, Pony Malta, también importante. City Travel, Join English también está, bueno, aquí presente, Sim Store, también está Sir Thomas More, Vision Kids y Guayaquil Karting Club, que también es el club al cual pertenece, obviamente también que te está apoyando para esta carrera, ¿no? Algunos auspiciantes, la mayoría, y bueno, la Municipalidad de Guayaquil, creo que también fue fundamental para lo que va a ser esta carrera, Leonidas. Bueno, sí, nos apoyaron con el pasaje y bueno, nos han apoyado desde que comenzamos este año y bueno, vamos a ganar por todo Ecuador y Guayaquil. Bueno, y acá Vito te veo. Vito te veo, el único canal digital del Ecuador, el número uno, te está dando el espaldarazo de la suerte para que te vaya muy bien allá en Francia. Y bueno, pues sea una carrera de mucho éxito y puedas traernos, ¿por qué no?, el trofeo, que es lo que esperamos todos. Pero más allá, como tú decías, también divertirte en este lindo certamen. Así es, Leonidas, te deseamos todo el éxito del mundo, que Dios te bendiga. Y obviamente Vito te veo, va a estar pendiente de cada participación y obviamente transmitiendo todo lo que podamos. Y te deseamos todo el éxito del mundo para que sigas adelante y nos representes súper bien. Pero ahora vamos a un corte comercial y seguimos con muchísimo más de Deportivo. Ya venimos.